El vocalista de Capaz de la Sierra, Jesús Chuy Morales, llegó hoy por la mañana al Ministerio Público para denunciar a varios mexicanos que operan desde Guatemala por usurpación de marca y nombre. Según Morales, se tiene información que es un grupo que se hace pasar por el original y es representado por Juan Gómez, hermano del difunto Sergio Gómez, ex vocalista del grupo. Hicimos directamente a eso, nada más, exclusivamente a eso, hicimos el espacio en nuestra agenda para presentar la denuncia contra un grupo pirata que está presentando por acá, por Guatemala, y la verdad que nosotros queremos aclararles a toda la gente y que sepan que esas personas, a las personas que han ido a ver, es un grupo totalmente pirata. Los únicos autorizados para trabajar con Capaz de la Sierra es un servidor, soy el primera voz de Capaz de la Sierra, y ustedes van a estar viendo a todos mis compañeros próximamente por acá. Entonces esperamos que el Ministerio Público haga la persecución penal contra los usurpadores y que sobre todo no se deje engañar los representantes, los patrocinadores, las casas disqueras y sobre todo el público al cual se merecen los actuales cantantes y músicos en Capaz de la Sierra. Al salir del Ministerio Público, Morales aprovechó para cantar una canción y complacer así a sus admiradores que se encontraban en las afueras del edificio. También anunció que Capaz de la Sierra está próximo a ofrecer un concierto en Guatemala. Eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte. Reportó para Prensa Libre Hoy, Pamela Sarabia.